de la naturaleza hace su arribo a este cuadrilátero. ¡Lluvia! La sagacidad de Lady Apache. De la internacional, la belleza canadiense de Dar Angel. Una princesa norteña, ella el ser ruda es toda su pasión. Arribando a este cuadrilátero, princesa Sujei. Una princesa vestida de negro. Princesa Blanca. Con el nombre de una bella flor, pero la maldad en su interior. ¡Amapola! Lucha en relevos de damas, a ganar dos caídas de tres sin límite de tiempo. Como capitán del bando técnico, Dar Angel. Como capitán del bando rico, Amapola. Inicio de esta lucha en relevos australianos, la aparición de lluvia de Lady Apache y el regreso de Dark Angel a esta arena Puebla, y por el otro lado, par de campeones. Y qué unión están haciendo hoy con Princesa Sujei, tanto Amapola como la Princesa Blanca. Y de inmediato llega Lady Apache para meterse con la Princesa Blanca. Llega nuevamente la lucha femenina a esta arena Puebla. En una arena donde, como tantas otras del interior de la República Mexicana, la lucha libre femenil se refugió cuando en la década de los 60 el Regente de Hierro, el Regente de la
la Ciudad de México. Uruchurtu prohibiera su presencia en el cuadrilátero de la Arena México Coliseo cualquier otro, pues él consideraba que el deporte espectáculo tendría que ser eminentemente varonil. Cautivismo puro el de la autoridad de aquel entonces. Ya lluvia con mucha más experiencia, pero la que decide ingresar Bernardo para comenzar es Rey de Apache. Precisamente esta noche debe de multiplicarse y hacer su mejor combate.